¿Qué tal, amigos de la página de Corresponsal Zona Bajío en YouTube? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Gracias a las personas que se van enlazando en este video que estamos compartiendo a través de nuestro perfil, donde tenemos información relevante sobre hechos acontecidos esta noche, noche de lunes 17 de abril del año 2023, en la comunidad de Rincón de Tamayo. Múltiples reportes comenzaron a surgir alrededor de las 9:15 de la noche sobre disparos de arma de fuego aquí en la calle Libertad, cerca del jardín principal. Estamos sobre la calle Libertad, entre las calles de José María Morelos y también sobre, entre José María Morelos y 2 de abril, cerca del jardín principal de esta comunidad ubicada en la zona sur del municipio de Celaya. En este momento ya se encuentra el área acordonada, como pueden apreciar, acaba de ingresar el elemento de servicios periciales de la Fiscalía General del Estado para comenzar a levantar pues registro de lo que hay aquí en el lugar. Es la escena del crimen, como pueden apreciar ahí, adelante de esa camioneta particular yace el cuerpo de una persona sin vida. Es un hombre el cual ha sido identificado preliminarmente como el sin tripas. Esta es información extraoficial, información recabada aquí en el sitio. Sin embargo, pues bueno, como pueden apreciar, ya se encuentra la zona completamente acordonada, motivo por el cual ya no podemos acercarnos más al lugar de los hechos. Aquí en el lugar hay elementos de la Guardia Nacional, también hay personal de la Fiscalía General del Estado y por supuesto también de la Policía Municipal de Celaya. El reporte surgió en primera instancia a través de grupos ciudadanos en los que se informaba por parte de vecinos o habitantes de la zona que se escucharon múltiples disparos aquí en este lugar. Una vez que arribaron los elementos policiales y luego de realizar una inspección en todo el área, fue localizado el cuerpo de una persona del sexo masculino, justamente ahí delante de esa camioneta. Ahí lo pueden apreciar inclusive en este momento que están proyectando la luz hacia ese punto. Como le mencionaba, ha sido identificado preliminarmente con ese apodo de El Sin Tripas. Sin embargo, esa es información extraoficial. Serán las autoridades quienes, en base a sus averiguaciones, puedan emitir mayor información y los datos oficiales al respecto de este hecho de violencia perpetrado esta noche aquí en la comunidad de Rincón de Tamayo. Ahí se puede alcanzar parte del trabajo que están realizando en estos momentos los peritos con las lámparas para iluminar la zona, tratar de localizar mayores indicios. Ahí vemos cómo van ya recolectando también los señalizadores que en primera instancia habían colocado para comenzar con el procesamiento de la escena del crimen y de esta manera obtener mayor información que ayude a tratar de esclarecer los hechos. Así que pues bueno, aquí la zona va a permanecer bajo acordonamiento durante algunos minutos, algunas horas quizá, en lo que realizan el trabajo de investigación aquí en la zona, el registro fotográfico y el aseguramiento de los indicios, lo mismo que el levantamiento y posterior traslado del cuerpo a las instalaciones del servicio médico forense para la práctica de la necropsia de ley. Así que pues bueno, queridos amigos de Corresponsal Zona Bajío, de momento esa es la información que tenemos para compartir con todos ustedes. Como le mencionaba, estamos en la comunidad de Rincón de Tamayo y hasta el momento el reporte que tenemos de un hombre asesinado aquí en este lugar. Estaremos verificando mayores datos. Por lo pronto nos despedimos, no sin antes agradecer a todos ustedes el favor de su atención en cada una de las publicaciones que hacemos a través de nuestro perfil. Le invitamos a seguirnos, a activar las notificaciones y a compartir también, por qué no, nuestra publicación. De esta manera nos estarán ayudando muchísimo a seguir creciendo como medio de comunicación independiente. Muchísimas gracias a todos. Excelente noche.